you Billy Bridger? Says on my pad here, criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery, arson, attempted armed robbery. Did you try and rob the same bank 3 times? No. Oh, yes, you did. Because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm Arthur fucking Bridger. Give me the fucking money. Now, that's your dad, isn't it? So how comes he didn't get sent down with you, then? Started all them troubles on your own. Oh, yeah? I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's gotta be better than being in there. I'll be fine. What sort of unit? Tell me, Bridger. Do you like the seaside? Teams of two, move! I'm sick! I'm chugging me guts up over here! Oh. And you're just strolling off! Oh, Bridger, liven yourself up, come on! There's a lovely little ice cream shop down there, and I'm treating you to a cornet. Hola, muy buenas a todos, chicas y chicos. Aquí estamos de vuelta con Battlefield 5. Así que continuamos con la campaña. Sin bandera se llama esta campaña que vamos a comenzar ahora. Y por alborotador nos han llamado al servicio o quedar presos. Y bueno, aceptó, ¿cómo es? Hacer el servicio. Perfecto, eso está muy bien. Bueno, seguir a Manson. Vamos a Vamos a ir a saco, vamos a ir a lo loco, ¿eh? Así. Vamos a buscarnos armas, vamos a cambiar la pistola esta, vamos a buscar otra arma secundaria que tenga bastante munición y nos vamos a ir a todo nada. Por ahí no sé si encontramos algún fusil con mira. Están pasando estucas. Continuamos. Vamos a escalar. Perfecto. No sé cuánto. Más o menos una hora tardan cada campaña. Son cortitas, no son muy largas. Así que vamos a hacer directamente en un solo vídeo. Y listo. Seguir a Manson. Justo tenemos que pasar por el arroyo este y mojarnos. Qué mala pata. Vale, levantate. Ahí está, perfecto. Have you been here before? Do you know where we're going? No nos deja. Solo nos deja movernos, no nos deja cambiar. You don't know where we're going. Ningún tipo de arma. Bueno, de momento vamos haciendo lo que podemos. Yeah. Bueno, perfecto, estamos llegando. A su puta madre, campamento por todos lados. Bueno, nos acaba de dar auriculares, binoculares. Binoculares, vamos a echar un vistazo. Enemigos, cajas con armas, eso me interesa. Maybe an airstrip off in the distance. The hangar there is most likely secured. So once you're down there, pull your finger out your ass and find a way inside. Perfect. Got some jerrys over here. Pues se ve que tengo que seguir marcando porque no me deja avanzar. Looks like lots of alarma. Rubbish. Maybe an alarm. Yeah, probably a radio too. Now it's going to be best to watch out for both because we don't need more enemies showing up. Bueno,
Are you sure about these bombs of yours? These safe cracker specials? They'll blow this place to pieces, mate, don't you worry. What if I get caught though? You're just gonna piss off and leave me, yeah? Get all the glory yourself. Glory? There ain't no fucking glory, son. Now listen to me, carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there, and you are gonna put yours on them there. Yeah, right, right. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to waste, son. Down you go. Perfect. Easy, easy. Fuck this for a dime of soldiers. You horrible bastard, Mason. Perfecto que tenemos un arma. That will do nicely. No hay más nada. Esta arma es como que lleva silenciador. O sea, no mete mucho ruido. Eso es bueno. Perfecto. Bueno, se encontró el muerto. Oh, azules. Fritz. Allá viene otro. Perfecto. Bueno, yo le tiraba la cabeza, pero tirándole al cuerpo los matábamos igual, así que munición. ¿Qué es esto? Para agarrar. Modelo 8, reemplazo. Caray. Modelo 8. A ver. Bueno, esto no me convence, así que... Bueno, tenemos que ir por acá. Vamos a usar los binoculares para detectar los enemigos. Perfecto. Bueno, ahí tenemos un enemigo. Ahora que se quede quieto, lo tumbamos. Uy, ahí va pasando otro. Bueno, este otro ni se enteró. Ni se enteró el otro. Ya está. Perfecto. Cañón antiaéreo. Agarramos.
Ojo. Quedó dando vueltas, fíjense cómo se mueve el cadáver. Qué culero. Asómate, cabrón. No sé si llevar esa arma. No me convence. Bueno, acceder al hangar. Me está diciendo. Granadas llevo 3, o sea, no está tan mal. No estamos tan mal de granadas. Bueno, ¿cuántos muertos hay acá? Varios. Need to find a way in. Muerto. Matrimonios de gramos automática. Esto es una escopeta. Escopeta puede ser muy buena, ojo. Me vieron, me vieron. ¿Dónde está? Ahí está. Está. Seht ihr? Himmel noch mal. Ihr seid da. Ah, muy bien. Pega como una hija de puta la escopeta. Que no sé dónde están. ¿Dónde está este cabrón? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. La cabezota. Oh, perfecto, por acá. Looks like someone left the window open. Bueno, copetita, perfecto. That's what we're looking for. Vamos a ver qué. Ah, no, eso está afuera. Perfecto. Bueno, acá tenemos que poner la bomba. Mason's not gonna believe the blast in this beauty. Time to get out of here. Nos va a venir de 10. Genau hier, verdammt. Your bombs almost killed me. Yeah, that's because my bombs went off. What about yours? Mine are gonna go up any second. Oh, jeez. Jesus Christ, Bridget, did you plant your bombs or not? Wait for it. I'm telling you now, these special explosives of yours, they better be really fucking special. Wait for it. Bridger. One second now. Come on. Oh, sweet Jesus. Se cayó una bomba. Estamos jodidos. Here we are.
up Fritz's shitter, and I ask you to do one thing. One fucking thing that you tell me that you're a big expert. Can I just say no, you can't. What the fucking hell was that? I've occasionally teething problems. Teething problems? Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking light breeze, a speck of rain, or a tiny, teeny bird perched on that wing would have done more damage. Destruir los aviones enemigos. Destruir los aviones enemigos. Vamos a tener que buscar el cañón antiaéreo que usamos antes. Allá. ¡Uy! ¡Me están cascoteando! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no te puedo alcanzar! ¡Ah! ¡Qué mala suerte que tenemos! ¡Qué puta mala suerte que tenemos! No nos mataron los soldados, nos vienen a matar el avión cursiento ese. Adelante hay que tirar. Allá está la otra. Pues puta, vení para acá. Ahí viene para acá, viene para acá. Está. Esta pega como patada de mula, ¿eh? Jesus Christ, Bridget, that was incredible. Thanks, yeah, you're welcome. You're a fucking disaster. Me? You're the one that's gonna go himself shot full of holes, ain't ya? Yeah, because of you, you tit. Listen, I was sitting pretty in prison, mate. I was not bothering nobody and not getting shot at you. You come along. This is your fucking fault. Listen to me! You took the fucking deal. You want to start paying it off your end? Then you need to fucking liven yourself up, boy. Do you understand me? Halt! Miss Idea! Verfluchte Scheiße! Capturaron al alemán. Next one on your own, alright? Just like you did all those banks, remember? Yeah. Yeah. We'll get it done, no bother. You alright? Yeah, of course I am. Listen. Take this. This goes bang and everything. Right. I'll get down there, finish it up. Get you some help. I'm holding you to that deal. Yeah, just do the job and we'll see. I'm gonna have a little kip in this shithole. Don't stand there staring at me. Move. Go.
Apa, me dejó solo, está herido el cabrón y me dejó solo. On my own then. Three places to go. Need to knock out all the supplies here. Might have what old Mason needs in there. Those are the radar stations that need to be disabled. Siempre me está poniendo el arma. Das kann schon sein, aber bestimmt nicht von mir. Diese Escopeta también. Granada. Vamos a ver este. Acá hay uno que se están riendo mucho. Fusil con mira. Bueno, nos va a ser útil. Malísimo para conducir, como acá hay un. Qué raro que no haya. Qué raro que no haya soldado, porque lo tiramos al coche y. Need to make sure none of the supplies here get put to use. ¿Dónde está el cabrón que me está viendo? Estaba. Puta madre. Ya lo dije, pega como mula este cabrón. La escopeta. Da drüben, verdammt. ¿Dónde hay un enemigo por acá? Nos estamos pasando algo. Nos estamos pasando algo por acá. ¿Qué me está señalando? Se quedó culo para arriba. Llegaron los refuerzos. ¡Qué cabrón!
Bueno, voy a tener que meterle más sigilo a esto. La escopeta es muy buena, pero... Better get a move on, then. Let's get rid of all these lovely supplies, shall we? Si aparecen muchos enemigos, vamos a estar jodidos. Bueno, a ver. Allá hay uno. Otros que están allá ni se enteraron del tiroteo que está pasando acá adelante. Opa. ¿De dónde me tiraron? ¿Dónde está el cabrón que me está tirando? Opa. Por acá vino. La verdad que no lo estoy viendo al cabrón. Ah, ya lo vi. Ya está. No es ese que va ahí. ¿Dónde estás, cabrón? Ya está. Ahí está el hijo de puta. Claro, se escondía el cabrón. Ah, no se va a asomar ahora. Se subía a buscarlo para matarlo. Mata que te parió. Hijo de su puta madre, ¿cómo nos hizo? ¿Cómo nos hizo renegar? Acá hay munición, no hay. ¿Cómo nos hizo renegar? Uy, parece que alguien me vio. ¿Qué?
untersuchen. Solltest das überprüfen. Joder, creer. ¿Podés creer que no le apunté a la cabeza y no pasó nada? Perfecto, esto va a explotar al carajo. Uy, se nos mata a nosotros. La misión ya está completada, así que no tenemos que termine de explotar todo lo que tenga que explotar, y nos quedan la aldea y el búnker, así que vamos hacia la aldea. Podríamos haber agarrado un auto, no agarramos nada. Bueno, ya hay un camión que viene para acá, ese camión es enemigo. Camión enemigo, vamos a cagar tiro también. No, ya pasó. Escapa el camión. Pongo la escopeta en destruir instalaciones de radar. Perfecto. La escopeta pega muy bien, el fusil no, el fusil es un desastre. That's the radar stations. Bueno, si quieres renegar con el fusil. Si quieres renegar con el fusil, quédate con el fusil ese. Si no quieres renegar, cámbialo. Pero... esto es como el fusil de la campaña anterior. También era más jodido. Perfecto. Ah, esto me interesa. Wow, hasta me desacomodó
Ah, no sé por qué tengo esta ametralladora si yo no cambié el fusil, bueno. Mira cómo lo revivió el otro cabrón. Está reviviendo los muertos, el cabrón ese. ¿Dónde está mi fusil? Acá está mi fusil. No sirve para un carajo, pero bueno. Por lo menos algo hace. Cabrón, te vas ahí herido. ¿Dónde chingados madres están tirando? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Del otro lado. Allá. Es lo que le digo, si tiras de muy muy lejos no les hace nada. A ese no sé cómo le hizo algo ahí. Les estoy tirando al medio del cuerpo. Uf, pegó una. Pegó una, pegó una. Bueno. Fusil con silenciador. ¿Me está diciendo esto? Acá. Te dije, me iba. Me iba a ir a saco. Ay, que no me maten. Dale, la puta que te parió, te van a matar. No tengo nada de energía. Ahí estamos recuperando la energía. Ya la tenemos. Vamos, vamos, para seguir, vamos. No salves a nadie, vos. Te los ponen a revivir estos cabrones. ¿Qué tenemos acá? No, tenemos el fusil con silenciador. Me parece que... Uy, por acá no podemos pasar. Por ahí tampoco. Perfecto. Bueno. Ah, tenemos que ir para allá, para aquel lado. Ah, por acá estaba la subida. Perfecto. Ah,
malo. A la concha de tu madre. Ah, no, pero esta ya la teníamos, creo. Sí, la teníamos equipada, perfecto. Acá está la... esto acá. Just one more now. ¡Uy! Casi me muero. Bueno, ahora tenemos que ir al búnker. Es por acá. Allá arriba me señala el camino. Bueno, el fusil este me parece que pega un poquito más que el que teníamos. Uy, matado todavía. Ah, ya tenemos el puente. Pensé que iba a tener que pasar por nadando. Estoy viendo unos vehículos allá adelante. Es posible que haya gente ahí, ¿eh? Ojo. Sí, hay gente. Se escuchan las voces. Here we go. Ah, la mierda. Planchámoslo. Por eso digo, la escopeta pega brutal. Brutal, brutal lo que pega la escopeta. Vamos a cortar camino por acá. A ver qué encuentro acá. El fusil con silenciador pega bastante bien, ¿eh? Va, o sea, lo probé así, no. Ahora lo vamos a probar en distancia. Lo vamos a probar en distancia el cabrón. A ver qué onda. Pero pega bastante bien. Y al tener silenciador, los enemigos no nos van a escuchar. Eso lo bueno. Munición, perfecto. Ve, hay otros con silenciador. Muy bien, perfecto. Bueno, llegamos. Búnker de comunicaciones, perfecto. Vamos a pispear. A ver dónde están los enemigos. Miren, ahí tenemos a uno. Y justo sobre una lata de combustible estaba el cabrón. Me descubrió. Terminó el sigilo. Terminó el sigilo. Cuando no funciona el fusil, funciona la escopeta.
La radio de comunicación. Hello? Private Bridger to HMS Sussex, can you hear me? Hello? We'll need an evacuation, so, you know, just don't leave us behind. Está pidiendo ayuda el boludo. Nos están sacudiendo con las granadas. Uy, 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 uy. Ponete a tiro. Uy, van a volar todo esto, la mía. Bueno, porque que de última es un búnker, así que no. No pasa nada. ¡Ay! ¡Ese cabrón! Ahí viene acá. Lo voy a esperar un ratito. ¡Ajá! ¿No, no muy duro? No sé dónde está el otro que me está tirando. Que se venga para acá, cabrón. Que no sé. No sé dónde está. A ver, vi un puntito verde por ahí. Lo voy a poner acá para curarme. Usar lanzagranadas. ¿Dónde carajo? ¿Dónde carajo está? Ah, sí, sí. Yo te vi, ya te vi. ¿Dónde chingados estás? Ya te vi, ya te vi. No puedo creer que no le esté pegando. Cuenta cómo es el asunto acá. Se dieron cuenta cómo es el asunto acá, Tirás y no pegás, Ojo. Bueno. Ah, reunirse con Manson. Ahí está, perfecto. Vamos a buscar al Manson este. Este escopete de doble caño. Pero esta tiene más. O sea, podés disparar más veces. La otra vas a tirar dos tiros y recarga. Aunque a lo mejor la otra hace más daño, ojo. Pero tenés que tenerlos cuerpo a cuerpo. Es el tema. Bueno, vamos a ver dónde está el jodido Manson. Vamos a seguir el mini mapa. No se ve, mucha claridad no se ve.
Hay alemanes acá. Escuchan las voces de los muchachos. Ahí está. Ese perdió la cabeza. Ahí el otro lo va. Va a ver qué le pasó. Otro más que perdió la cabeza. Bueno, no me recarga, eso significa que no tengo municiones. Bueno, acá no hay nada para agarrar. A ver por este lado. Ah, es un fusil. Bueno, tenemos que seguir. Mierda, que está retirado, donde tenemos que ir. Está por la loma del culo. Tenemos que ir a verlo al manso en este. No sé si no me voy en el camión este. Agarramos el camión ahí y nos vamos. Camioncito. Cuidado de no caernos del puente. Por lo menos nos va a acercar un poco. Sí, nos está acercando. Montonazo. Si no, lo íbamos a tener que hacer a patita esto. Uy, me están tirando. Uy, me agarró todos. Bueno, 200 y algo metros. No está tan lejos. Pero nos acercó bastante. Voy a tener que tomar un poquito de gaseosa. Ay. Me parece que la erré. Era allá arriba. Y yo me bajé para acá abajo. Ah, qué pelotudo. Era por acá arriba y yo me bajé para abajo. Ahí está. Perfecto. Damage down here. Oh, yeah. Yeah, look. I got bandages and stuff. That's good, son. That's really good. I'm taking care of you. All right? It's all gonna be fine. They've raided out a boat to come and get us. What? Calculo que acá terminará la. I raided out a boat. No. Ah, no, no. No, no, no. Habló al barco por radio, dice. Oh, Jesus Christ. Yo pensé que terminaba acá la misión, parece que no. Le dio la posición a los enemigos, qué boludo, con la radio cuando llamó, que pedía que no lo abandonen. ¿Qué tipo pelotudo? Yeah,
Pues yo digo, bueno, completamos la misión, digo yo. He said I was useless just like you, and he fucked off and let me take him to court for it. Don't listen to me, you're not yet. Upa. Le agujerieron el tacho del combustible. Eres un inútil. Why do you think that I recruited you for in the first fucking place? Because you're a trier. Like them banks you tried. Ese está buenísimo que hubiese estado en. Even though you fucked up, you kept trying. Las voces en español, chicos, ¿eh? This is war, son. We fight one battle and then we fight another one. Es la guerra, chaval. What are you gonna do? Feel sorry for yourself and just fucking lay down and die? Or are you Billy Bridger, a trier? I can't hear you. Yes, I am. Oh, Billy fucking Bridger. Good boy. That's what I want to hear. Right. How about you join your old mate and we go and kill a load of sauerkraut munchers? Yes, please. ¿Y cómo vamos a hacer? Si estos vienen con todo. That infantry will be here any second. They're fighting some cover, and I'll support you from up here. Bueno, munición, genial. Bomba de sigla. Can you hear me alright? Bomba de sigla la tengo. ¿Y esto por dónde? ¿Por dónde irán a venir? Tengo armas. Cañón antiaéreo, perfecto. ¡Oh, vienen los enemigos! Tenemos un cañón de campo. Ay, hijo de puta. ¿Cuántos tiros tengo que meterle? Y ese creo. ¿Cuántos tiros le tengo que meter? Si me llegan a ver, si llegan a venir el tanque con este cañón no les hago nada. Voy a dar a revivir. Hijo de puta, iba a revivir. Vienen más de estos. Lo pusimos al camión. Un avión. Córrete.
Nos sacó el techito que teníamos de lona. Más camiones blindados. Su puta madre. Ese no, puto. Ay, los aviones. Jodido avión. El camión ese. ¿Quién le entró? ¿Cuántos tiros te voy a tener que meter, cabrón? ¡Uy, el azúcar! Menos mal que estas paredes son gruesísimas. Eso encima. Están marcando la posición para que bombardeen. ¿Por dónde viene esa cabrón? Allá anda. El cable, la concha de su madre. El cable del mouse. Me mataron. Ah, qué jodido el cable del mouse este. Cabrón. Tan linda que la llevamos, che. Son varios estucas, son cuatro. O sea, si le tiras a uno, vienen dos y así, o viene uno. ¡Ah!
queda acá, me voy a quedar haciendo. Me voy a quedar haciendo el choto. No, hay que hacer algo con los Stuka, eso. Hay que hacer algo urgente con los Stuka, eso no. No, no puede ser. Uy, ahora me perdí. Me perdí. Qué difícil. Calculo que si nos sacamos los Stuka de encima. Ay, no. El tema es que nos están bombardeando muy fuerte los Stuka. Son cuatro los cabrones. Qué hijo de puta. Nos están haciendo pelota con eso. Bueno. De acá van a venir los Stuka. Ya presté atención a eso. Ahí viene. Corre que no te pueden alcanzar. ¡Qué hijo de puta! No pueden ser tan cabrones, eh.
cocinan. Qué cabrones. No nos vamos de acá hasta que no la pasemos. Ni uno derribamos, ¿eh? Difícil que está esto, che. Tenemos que sacarnos de encima. Tengo que sacarme de encima los estucas. No puedo. No puedo seguir. Ahí vienen. Si me quedo en la posición del cañón me van a buscar igual. Me van a buscar igual, che. No. No puede ser que no podamos voltear una estuca. Alcanzan igual, no, es imposible. Qué hijo de puta que son. Me va a arruinar toda la partida. Me van a arruinar toda la partida estos hijos de remil puta. Ahí viene. Uno. Uno cayó. ¡Maten! ¡La puta madre! ¡Qué hijo de puta que son!
¿Dónde están los otros? Hijo de puta. Jodido. Son jodidos tanques eso. Uy, ¿dónde me están tirando? Está lleno de alemanes. Ah, te agachás también. Corre, 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 corre. Uy, que déjenme recuperar la energía.
Ahí están. ¿De dónde vino eso? Estamos fritos. A la mierda. Nos acaban de salvar las papas del mar. ¿Por qué no llegaron antes los aviones para ayudarnos contra los... contra los Stuka que nos hicieron renegar como una hora? Greek islands are absolutely lovely this time of year. Fuck off. I'm telling you. Oi. Ah, I gotcha. Now you're strolling off and leaving me. I'll come along then. Yeah. Well, as I was saying, beautiful beaches, sparkling white sand, and massive German fortifications for me and you to assault. See what I'm gonna do? I wanna make you a little deal. A deal? I thought we were ready to deal. Bueno chicos, otra campaña más completada. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.